Le preguntaron a un marketer muy conocido qué es lo que recomendaría en varios pasos en marketing B2B. Y esto es lo que contestó. Puede parecer una broma, pero seguro que este tipo de titulares que fomentan el clickbait, lo que es el click, por decirlo de alguna manera, eh, son cada vez más comunes. De hecho, no te extrañe que consultando tu móvil, pues vayas a la parte de la izquierda de las noticias de Google o de Apple y te metan productos en el periódico habitual donde ves este tipo de titulares atractivos. Por eso he titulado este podcast de hoy, eh, que también puedes ver en vídeo, en directo, en, de esta manera, no por otra. Bueno, pues voy a hablar de varias cosas, tres cosas, porque hablábamos en este año que comentaría pues eh, cosas que me hayan llamado la atención libros que leo eh, experimentos que hacemos en la agencia en b2bpro.es etcétera sobre marketing digital que creo que sean dignos de, de mención eh, mi nombre es Juanjo Benwal llevo ya en comunicación y marketing pues muchas décadas en B2B y hoy hablamos de esto de marketing en B2B de qué voy a hablaros bueno pues voy a hablaros del libro que estoy leyendo de algunas notas que he hecho del mismo a través del Kindle de Hormozzi, que habla precisamente sobre las ofertas irresistibles, hablando de este tipo de ofertas que son irresistibles. Hablaré también de algo que me ha sorprendido de VidaIQ, que es la plataforma mediante la cual tú puedes analizar y ver oportunidades de negocio y de posicionamiento en YouTube. Ya sabéis que es un canal del cual hablo mucho porque es un canal que yo entiendo que es muy interesante como buscador y en un mundo en el cual el audiovisual es cada vez más potente. Tiene sin duda un peso muy, muy, muy relevante. ¿Y de qué otra cosa hablaremos? Bueno, pues de estas dos cosas. Y si no tengo, pues, eh, si no me equivoco, porque pensar que esto pues se me van ocurriendo, las voy escribiendo. Y a medida que las voy escribiendo, pues luego, pues cuando tengo que hacer el podcast, que quiero que sea periódico, pues, eh, pues lo voy contando. Y en el último momento, pues cuando voy a hacer el podcast, pues tengo ese resumen que me lo apunto en el móvil. Eh, la última cosa es bastante interesante. Es un estudio eh, de Packard, Lee y Berger del 2023 que eh, afirma: es un estudio hecho entre 160 gerentes de servicios y mmm, de qué manera eh, puedes eh, en una llamada telefónica ser más persuasivo. Tienen una fórmula y en el 81% de los casos decían que esa fórmula es correcta. Correctísima. Vale. Dicho lo dicho, esto es un podcast, es un videocast que no se ha hecho con ChatGPT, que es una excelente herramienta para todos aquellos que no sepan escribir, hablar o que no tengan ni idea de un tema que aparenten saberlo. Por eso hay que decir que ChatGPT es una buena herramienta para todas esas personas, aunque últimamente leo que no hay que y es verdad. No hay que hacer de ChatGPT una finalidad, pero aquel que quedará descolocado es aquel que no se apoye en la inteligencia artificial a la hora de crear contenido. Como siempre, nosotros a lo nuestro y vamos ya a entrar en materia. Empezamos por lo fácil. VidaIQ. ¿Cuáles son los vídeos? Eso daría para un titular de estos que llaman la atención. ¿eh? ¿Cuáles son las, eh, los tips, los consejos que más funcionan a la hora de posicionar un vídeo en YouTube. Eh, acordaros que YouTube no es una herramienta solamente para hacer el loco, para hacer un contenido que sea pues, el que hacen los creadores de contenido, para atraer a la audiencia y mantenerla y entretenerla. También es una herramienta para las empresas y profesionales que queremos exponer nuestro conocimiento o nuestros productos o cómo hacemos las cosas para llamar la atención del mercado. Eso es una definición de marketing, por cierto, llamar la atención del mercado. Pues YouTube es extraordinario, porque resulta que además de ser una plataforma donde tú vas a colocar y perdonar que haga un sorbo de café. ¿Quieres generar clientes y posicionamiento para tu negocio? En B2B Pro creamos planes de marketing y estrategias B2B en LinkedIn, YouTube, que te posicionarán y generarán clientes. Mentoría, formación o gestión de marketing B2B. B2Bpro.es con Juanjo Juan Amengual. Además de ser una plataforma donde tú vas a colocar todo ese conocimiento o esos casos de éxito que son lo que funciona muy bien, resulta que es un buscador. Aunque yo soy muy pesado y me habéis oído hablar de ello pues en múltiples ocasiones. Como buscador, ¿qué es lo que VidaIQ, IQ, eh, según el algoritmo de YouTube recomienda a priori que llama más la atención a la hora de cuando ellos enseñan, pues enseñan ese vídeo, cuando alguien hace una búsqueda? Eh, quiero buscar, pues, eh, cómo vender en LinkedIn por decir algo. Cuando hace una búsqueda, YouTube aconseja unos vídeos. Ese es un buscador. Pone los que más relevancia, según YouTube, son y son interesantes. Claro, si eso consigues colocar en las primeras posiciones un vídeo sobre un tema, pues cuando lo busquen en cualquier parte del mundo, pues, date, ahí estás. Y además, indirectamente, como es primo hermano de Google, resulta que Google se hace eco de ese, de ese análisis de autoridad. Vale, pues, ¿qué es lo que hace que en esas búsquedas o en esos vídeos recomendados, que YouTube es muy activo en eso? O sea, si tú has visto un vídeo, te recomienda otro. que has visto un vídeo de un perrito o de una perrita, como, como la que tengo ahora mismo, mi secretaria ejecutiva? Fenomenal. Pues si has visto ese, ese, ese vídeo, pues YouTube te va a recomendar otros similares de otros perritos o otras perritas. Pues así funciona. Pues esas son las dos cosas que a título de los profesionales que llevan y son los creadores de Vida IQ de esta plataforma. Eh, actúa más en la atracción. Cuanto más atraiga el titular, sobre todo el titular, porque han hecho estudios sobre la eh, carátula, que es aquello que tú ves en el cual siempre suele salir una persona a la izquierda con un titular corto que diga LinkedIn éxito, y sale la cara de la persona haciendo así. ¿Vale? Pues esas, esos. esos con colores así, eh, bueno, que cromáticamente destaquen, azul sobre verde, negro sobre blanco, verde sobre rojo. Este tipo de eh, carátulas son las que atraen a la visión, la vista de la persona que hace esa búsqueda en YouTube y da al clic a esos titulares, ojo, insisto, y a esas carátulas que llaman la atención. ¿Y qué pasa cuando das al clic? Pues pasa lo siguiente. Que YouTube dice, de todos los vídeos que le he mostrado a este, a este tipejo, resulta que este es el que más le atrae. Luego lo subo más hacia arriba porque es el relevante. Por eso es importante esos dos puntos. Sostienen los de VidaIQ que es más importante el titular según estudios hechos que no la carátula. A mí me sorprende porque realmente creía y sigo pensando que la carátula es un punto importante. Lo es. Pues VidaIQ ha hecho pruebas a test tes, tes A, B y sostiene que... Efectivamente, el titular, lo que pongas en el titular, es muy importante a la hora de que tenga atracción, o sea, luego posicionamiento de ese vídeo y que no quede ahí olvidado en la penúltima página, sino que quede en primeras posiciones, en YouTube y en Google, porque son primos hermanos. Dicho esto, he considerado que es muy importante tenerlo en cuenta, por eso los titulares tienen que ser bastante agresivos. Yo acabo de lanzar un vídeo hace poco que habla sobre los 10 tips de linkedin y realmente el poner en el vídeo que hemos lanzado en vertical en tiktok que hemos puesto le hemos preguntado a Juanjo sobre qué cuál es su principal recomendación en marketing b2b y nos contesta esto puntos suspensivos y está funcionando muy bien solamente porque en la carátula de entrada hemos puesto el típico titular que como decía al principio se suele poner para que leas una noticia chorra que al final te meten por supuesto publicidad en medio Segundo punto interesante, andaba yo con mi Paper White, que me lo tengo que cambiar de Kindle, leyendo un libro. A veces compagino la lectura habitual de libros. Hoy estoy con la novela negra, os recomiendo además, eh, por cierto, eh, bueno, pues un autor que no conocía de novela negra, estaba lejos de Michael Connolly, bueno, los típicos y los, los de toda la vida, pero me ha encantado, lo desconocía. Eh, eh, es es eh, precisamente este. Este autor se llama Eugenio Fuentes y tiene un detective que se llama Cupido y estoy leyendo cuerpo a cuerpo que no es exactamente el primer libro de su serie, pero ya me voy a comprar el resto porque creo que tiene muy buena pinta, escribe muy bien y tiene unas historias bastante bajas. Pero no hablamos de eso, hablamos del libro que estoy leyendo sobre ofertas de 100.000 euros o de 100.000 dólares de Hormozzi con H. Es un interesante marketer que pues, básicamente lo que tiene es una empresa que fomenta la venta de gimnasios. Se ha especializado en Estados Unidos y en todo el mundo en el marketing deportivo, en el marketing de gimnasios. O sea, coge un gimnasio, le hace una estructura, le hace una estrategia, le hace una táctica y consigue que ese gimnasio se llene de, con el producto y con todo. Eh, trabaja bastante bien. Y en este libro, ofertas de mil dólares, que es un titular, bueno, un poco pobre, ¿no? Pero el tío tiene un background... Uh, Detrás importante. No es un pelagatos que acaba de nacer y que use ChatGPT, ni muchísimo menos. Pues os voy a ir soltando perlas sobre los precios y sobre cómo hacer una oferta irresistible. Por eso eh, leo literalmente de las notas que tomo del paper white eh, cuatro, cuatro cosas interesantísimas. no Dice que a la hora de hacer una oferta, o en tanto en el, una oferta profesional, B2B, o una oferta que podamos hacer, por ejemplo, ¿por qué no? En, en una red cualquiera, dice que lo único que supera gratis es rápido, que la gente paga. Por eso puedes poner un precio altísimo cuando lo que tú haces es más rápido que tu competencia. Es un término a tener en cuenta van a la hora de hacer propuestas. Tú puedes subir el precio si le añades valor. Y uno de los puntales de ese valor es precisamente este. El hacerlo más rápido, esto es mi perra que está constipada, gripe A, B o C. ¿eh? No lo sabemos. El, la idea es que sea más rápido. Otra cosa que me, ha, que me ha gustado mucho en la página 82 y leo literalmente es que hay que saber lo que la gente valora frente a lo que es bueno para ellos. Es la clave, porque si sabes lo que la gente valora, aunque no es exactamente lo más bueno para ellos, puedes hacer eh, formas, tener formas de monetizar y pedir más pedir más por tu producto o por tu servicio. En la página 65 afirma Ormozzi que un mayor precio, eh, pues que el objetivo es, es estar con un precio lo más alto posible, ojo que esto sirve para servicios, etcétera, porque mmm, la gente, para que el consumidor piense, este es un truco, ¿eh? que el consumidor piense que esto es mucho más caro, debe de haber algo totalmente diferente. ...esto es de toda la vida se ha dicho... ...es el proyectar éxito... ...si tus precios son bajos... La, ...lo primero que piensa la gente es... ...este es bajo porque no debe dar resultado... ...o porque no es bueno... ...o porque no me atenderá bien... ...o porque el producto se cae a trozos... ...el precio... ...el proyectar éxito en el precio... ...es... ...debería ser una garantía... ...siempre y cuando no lo frustres... ...y sea una patata... ...de producto o de servicio... ...por eso tiene que ir acompañado... ...a la par... Dice en su oferta gran slam este este marketer Hormosi no sé cómo se dice en estadounidense en americano Mousy, dice que la oferta se vuelve valiosa cuando el prospecto percibe a eso voy el aumento de la probabilidad de, de logro o sea que si haces esto con nosotros la diferencia es que es más rápido y seguramente obtendrás estos resultados que además sean cuantificables y ya para terminar para concluir recordarte que en B2B Pro.es eh, te podemos generar prospectos y también posicionamiento a ti como profesional o empresa que hagas marketing B2B de empresa a empresa. En B2B Pro.es puedes sacar más información. Una de las cosas que a mí me está dando muy resultado, que precisamente cuento en esas mentorías con nuestros clientes, es el seguimiento del cliente. He hablado en alguna ocasión del follow-up o seguimiento de las propuestas. O sea,. Hacemos una propuesta a un potencial cliente que nos ha entrado por donde sea, se queda un poco en ese albur de pff, tierra de nadie, mañana te llamo, pasado mañana hay que agendar la semana que viene, el mes que viene, ahora mismo no es el momento, Juanjo X. El momento de hacer un follow-up o seguimiento viene dado cuando nosotros ha pasado un tiempo, no sabemos nada de esa respuesta y simplemente, lo dije el otro día en LinkedIn, pero puedes hacerlo por WhatsApp o llamada telefónica pero imagínate que lo haces por WhatsApp, email o LinkedIn. Es hacer un seguimiento de, eh, esa, de ese prospecto y decirle, oye, hemos, acabamos de lanzar este producto, esta noticia que puede ser de tu interés, debería serlo. Eh, te recuerdo que tenemos eso pendiente, ¿cuándo te va bien retomarlo? Ese seguimiento de lead es muy importante en marketing y ventas. Es crucial. Por eso una buena agenda es una de las mejores herramientas que tiene. Un buen SDR, que me hace gracia el diminutivo, el acrónimo, o un buen comercial de toda la vida. O una buena empresa que quiera vender productos y servicios y que además lo pueda hacer, lo quiera hacer de manera ordenada, regulada, optimizada, productiva, a largo plazo y que además tenga un buen marketing y unas buenas ventas, que es de lo que se trata. Para finalizar, en este podcast de retales, en el cual voy a poner, ya os advierto, siempre un titular que me llame la atención para atraeros más y más. Hablar de este informe que os decía al principio. Decía este informe, y leo literalmente desde el ordenador, que se hizo el informe de Packard Lee Berger. Eh, decía que ¿qué es más importante? ¿Hablar de algo eh, humano o hablar de algo eh, cognitivo? O sea,. Eh, qué tal, cómo estás, qué tal tu santo, San Antonio, tal, o hablar de algo cognitivo. Nuestra propuesta te ofrecerá un 2% de ROI, de retorno de inversión, si la compras ahora, no sé qué, nuestro producto tiene estas características. ¿Vale? Pues curiosamente, la forma de engatusar o de llegar a esa persona, a interlocutor a través telefónicamente o, o, de, o por otro canal, por un email, por ejemplo, es... La fórmula perfecta, según este informe de Packard, Lee y Berger del 23, es eh, jugar con lo humano, emoción, lo cognitivo y cerrar con lo humano. Eh, por ejemplo, eh, en este estudio, el de seguimiento, los participantes una, prefirieron una llamada de ventas que comenzara con un saludo cálido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu pierna? Por decir algo. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo has. Como mmm, me ha gustado el logotipo nuevo, es la apertura mental en ventas de toda la vida, para luego ir al, a, a, la, a poco a, a, a la, a la, al método del sándwich y luego ya ir directo, espero, eh, con el tema mmm, más, eh, eh, más real de lo que íbamos a hablar. Y vamos a hablar de aquello, lo objetivo, para cerrar con un oye, cuídate mucho y a ver si un día tomamos ese café, o me encantó el logotipo es un sándwich esa técnica que funciona, ¿no? Entonces son fórmulas las dos educadas, pero que la estructura viene a ser un poco como cálida competente cálida. Esa estructura es la que más funciona en llamadas e interlocución y conversaciones con clientes o potenciales clientes. Mi nombre es Juan y llevo ya desde el 88 en marketing B2B. Esto es un podcast y es un vídeo que habla sobre marketing de empresa a empresa. Si quieres saber más o quieres contactar con nosotros, por supuesto estaremos encantados de hacerte nuestra mejor oferta en b2bpro.es. Mucha venta y hasta la próxima. Adiós. Chao. Mentoría LinkedIn for Business. Hacemos contigo tus perfiles, estrategia de contenidos y contacto para que posiciones y captes negocio en LinkedIn. B2bpro.es. Marketing B2B desde 1988.